sería como quedaría mi refri. Miren, déjales explico la lógica de mi acomodamiento. Miren, por este lado puse de este lado los lácteos y los huevos. Aquí en este cestito de los que compré acomodé todos los yogures de mi bebé. Y de este lado puse todas las bebidas. Ahora en la parte de abajo fue donde acomodé mis verduras. Y las decidí poner así porque antes las tenía en estos dos, pero quedaban todas amontonadas. Entonces no me permitía ver qué verduras tenía. Y luego las que quedaban abajo se aplastaban, se aguadaban, se hacían feas y se me echaban a perder. Entonces decidí separarlas según por categoría. Y hasta el frente puse los tomates y jitomates, porque yo sé que eso lo ocupo casi para todas las comidas, junto con las cebollas, las papas y las zanahorias. Casi eso siempre es lo que uno debe de tener en su refri. Eso sí casi es de por ley. Con eso puedes hacer cualquier comida. Ay, papi, no me muevas. Luego en aquella blanca puse calabazas y chayotes, como cosas para caldo. También puse ahí una ensalada que viene brócoli y no sé qué más, pero viene cosas como para un caldo, algo así. Luego en la cesta del medio puse todos los chiles. Ahí tengo ahorita chiles serranos y chile de rellenar. Y por este lado puse las cosas que menos utilizo, como es la lechuga, el camote y el brócoli. Bueno, el brócoli sí lo puedo utilizar, pero en ese lado fue donde lo puse, junto con el cilantro, porque pues ese nomás lo agarro como para algunas cosas. Y en la parte de abajo ahorita acomodé la fruta. Anteriormente la tenía en mi mesa, como ustedes han podido ver, pero qué es lo que pasa, que ahorita está súper caliente y se me hacen feos, luego se maduran súper rápido. Entonces decidí mejor meterlos al refri, porque así sirve que cuando nos los comamos estén frillecitos y no se maduren tan rápido. Abajo también hay fresas. Aquí puse las cherries, mangos, manzanas y duraznos. Y por este lado, bueno, ahorita bajé esta carne porque quiero que se me descongele para mañana. No, mi amor, no te pongas eso en la boquita. Pero por este lado tengo las tortillas. Ahí tengo tortillas de harina y aquí tengo tortillas normales. Y estas son tortillas como para taquitos. Y ahí es donde lo acomodé. No siempre voy a tener carne aquí bajada, porque solo a veces cuando ya sé qué cosa voy a hacer al día siguiente. Pero ahora fue así como lo acomodé. Y en este cajoncito tengo como quesos, chorizo, salchicha, jamón y todas esas cosas. Aquí tengo queso crema y todas esas cosas. No, mi amor. Y pues así fue como lo acomodé.